Welcome to the Miami Book Fair and this interview, sometimes bilingual, with Nidia Hernandez. I am Elisa Albo, a writer and educator in Fort Lauderdale, and I am very, very pleased to be here today with Nidia. Hola, Nidia. Hello, Elisa. How are you? ¿Cómo estás? I'm good. Thank good. you. Thank you. Uh, you are uh, so, South Florida Poetry Journal. Yes, yes. Your invitation. Thank you. Of course, it. of course. I'm also an associate editor for the South Florida Poetry Journal, and we're bringing you these uh, interviews for the Miami Book Fair. Um, and, Nidia, que gusto verla desde Boston. Uh, me alegro poder hablar sobre su bello libro. The Farewell Light. Um, it's just a beautiful, beautiful book. And um, uh, antes que empecemos a hablar, uh, voy a dar un poquito de biografía uh, de Nidia. Y entonces empezamos. Nidia Hernández uh, nació en Venezuela y ha estado viviendo en los, los Estados Unidos desde mi, 2018. Ella es poeta, traductora de poesía portuguesa, editora, locutora y productora de, de radio. Su proyecto editorial La Maja Desnuda ha ganado uh, premios y su programa de radio, también se llama La Maja Desnuda, uh, es increíble y ha uh, presentado uh, por más de tres décadas casi dos mil dos mil programas, ¡so increíble! Um, y también está uh, tiene un programa a través de UPV Radio uh, 102.5 FM en España y ha ganado muchos uh, uh, varios uh, uh, awards And so I'm going to give this part en in English. Um, uh, she curates uh, Poesia Audio uh, via Aerosmith Press. She's a co-editor for Mercurius Magazine, a UK publication based in Barcelona and belongs to the board of directors of New England Poetry Club. Uh, Nidia has won, uh, is the winner of the 2021 Sundara Ramaswamy Prize for her editorial work On the Land of Mild Light by Rafael Cadenas. In 2022, she published a new anthology, The Invisible Borders of Time by Female American Poets, for which she won the 2023 Mass Poetry Community Award. So... Um, I am very happy to welcome her here today, and uh, I can't wait to uh, to get to her poems. Um, before we do that, quisiera um, hacerte unas preguntas. Tú has estado, no sé si se dice inmersida. Inmersa. <muchas> Inmersa. en el mundo de la poesía uh, como editora, traductora, uh, por décadas y este es su primer colección um, uh, de poesía. yo so, quería preguntarle um, si ha estado escribiendo poemas por mucho tiempo, cómo, cómo llegó esta colección. Ok, sí, yo, yo escribo desde mi adolescencia poesía. Y en realidad en Venezuela yo publiqué un libro pequeño de poemas hace bastante tiempo. Pero en realidad yo no, yo escribo y escribo y escribo, pero nunca he tenido como la intención de publicar. Soy un poco tímida a la hora de reunirlo como una colección de poemas. La verdad es que... No, no no me ha parecido así como algo como imperativo, pero sí escribir porque nunca he dejado de escribir porque siempre he querido mantener esa relación, esa conversación que todos tenemos, no solo los poetas, todas las personas, con bueno, con los elementos con la luna, con el mar, con nuestro pasado, con nuestras memorias, con lo que somos, con un poco preguntar sobre nuestro paso por este mundo. Entonces, eso es lo que me hace como escribir, porque como tú, Elisa es poeta también, y tú sabes, Elisa, que uno va como a ese lugar invisible que nos da datos, que nos da respuesta, que es como una conversación que tenemos y muy enriquecedora. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha hecho escribir siempre, porque me encanta tener ese mundo y esa relación con ese lugar invisible al que vamos los poetas y todas las personas también siempre este libro yo también lo tengo aquí por supuesto la luz de la despedida eh, lo empecé a escribir en Caracas hay poemas de que, de Venezuela luego escogí otros poemas de mi tiempo en Miami que son los que quiero leer de aquí porque en honor a ustedes <laughs> Y los poemas que cierran el libro son de Boston, los escribí en Boston. Cuando yo llegué a Boston, yo estuve dos años en Florida, y cuando me fui a Boston, invitada por una comunidad de poetas, artistas plásticos, escritores reunidos en Erosmith Press, eh, lo primero que me pidieron fue un libro mío. Claro, yo viendo las posibilidades de la editorial, dije: wow, aquí hay que publicar a Rafael Cadenas. Y ellos inmediatamente les pareció que era pertinente y me aceptaron el libro. Prácticamente lo tenía listo. Luego ah, bueno. entregué otro libro, el de poetas latinoamericanas. Y al tercer año me dijeron, no, estás aquí con nosotros en erosmith todos somos autores, entréganos tu libro. Entonces <laughs> comencé a buscar en las agendas, en los pendrive, en todos los cuadernos. Estoy aquello viendo cuáles podían ser estar bien en dentro de una de de una misma como unidad como libro y entonces reunir lo que hoy es la luz de la despedida eh, yo quisiera aquí leer contigo quiero que me ayudes a leer tú lees en inglés y yo en español entonces voy a escoger sí. dos poemas de Caracas quizás y unos de Miami y y algunos de Boston porque bueno para hablar del libro es con los poemas en realidad claro claro claro. Y yo, por si acaso, escogí algunos poemas, pero as, me dices cuáles quieres leer y empieza cuando quieras. Ok, bueno, yo quiero, leer, yo quiero hacer énfasis en, en los poemas que escribí en Miami. Cuando, cuando llegué allá, este, tuve un, me encantó estar allá por el mar, por, por el sol, por supuesto, sí. nuestro sol y quiero leer unos poemas que escribe allá que recogido en este libro. empezaría por este que se llama únicamente mar que es el que abre el libro en la página 16. Esa es la que yo quería leer primero también. Okay. quieres leer tú primero en inglés? Sí, como quieras podemos okay. tornarnos okay. empieza empieza tú. sí only see For days now, something like nothingness is growing. The heart's soft compass takes a watery path after going from one galaxy to another. I can't do anything for you or for me, for the silence that the wind spreads and carries far, for the inverted and perennial scale of the days, for the clock roaming. Blind, fleeting, indifferent. The radar of memory traces places, voices, bamboos, the fire in a house on the mountain, a silence I love, and people waiting for you. Everything starts to vanish except the flickering light of the fireflies, and everything becomes possible. It's possible to be a little turtle, helpless, fragile, surviving, returning to the ocean, knowing nothing of its forebears. And even so, it invariably follows the perimeter of its ancestors in the circle of the sea and the sand. It's probable that everything is only sea. Okay. Únicamente mar. Desde hace días crece algo parecido a la nada. La blanda brújula del corazón toma un camino de agua luego de ir de una galaxia a otra. No puedo hacer nada por ti o por mí, por el silencio que el viento extiende y lleva lejos, por la escala invertida y perenne de los días por el reloj que vaga ciego, fugaz, indiferente. El radar de la memoria rastrea lugares, voces, bambús, la lumbre de una casa en la montaña, un silencio que amo y personas que me esperan. Todo comienza a desaparecer, salvo la luz parpadeante de las luciérnagas, y todo vuelve a ser posible. Es posible ser una tortuguita indefensa, frágil, sobreviviente que vuelve al océano sin saber nada de sus antepasados y aún así cumple invariable el perímetro de sus ancestros en el aro del mar y de la arena. Es probable que todo sea únicamente mar. Mm. Qué lindo. Sí, yo quiero leer uno que es que ahora que nombro a, la, a las tortugas uh -huh. porque eh, justamente Miami tuvo una experiencia bellísima de, de cuidar las tortugas, que es un, algo que, que hacen mucho ustedes. Sí, sí. Y Dios mío, no lo encuentro. Está bien. No lo encuentro. Bueno, pero a lo mejor aparece por ahí. Vamos a leer uno que se llama Hogar, que también okay. es en, en Miami. que Está en la página 48, Elisa. Ok, gracias. Y tú lo lees primero en inglés. Ok. Quisiera decir también que qué lindo oírte leerlo. Si no sé cómo, cómo te suena cuando oírlas en inglés o otra persona leyéndolas, siempre para sí. mí es, 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 no sé, um, una experiencia que, que me gusta mucho, que me lleva a otro lugar. Sí, yo creo que la doble lectura es, es, es bastante interesante, por supuesto que me encanta más en inglés. <laughs> sí, cuando lo oigo digo, Dios, me gustan las palabras. Y es una experiencia que te estoy agradeciendo muchísimo por oírte claro. a ti leer los poemas. Pues a mí me gusta más el español <laughs> por el sonido del idioma, no sé, y, y su voz es tan bella leyendo también. Pero también quería decir que, que los poemas como tienen como una sabiadura, un, son como calladas pero con confianza y las en... encuentro increíble de verdad gracias elisa sabes que me importa mucho lo que lo que me digas porque porque tú eres poeta entonces claro <laughs> me encanta tener esa de cerca tu sensibilidad gracias por decirme eso okay. y, y bueno <laughs> gracias como no uh, vamos a leer home A clock pointed toward the place where an incandescent ring touched the shadows. It was my room floating in the night, my room defending me from myself, my dark room where I hide the pyramids I dream. It was the space of a second to be everywhere, to reach you, to touch you, to hear your voice. It was unreality. my true room immense unreality my only home bueno a mí me gusta este poema porque a mi editor es el poema que más le gusta entonces mm -hmm. vamos a leerlo un poco por él pero lo escribí en Miami y cuando lo leo me recuerdo entre mis caminatas del lugar donde estoy estaba yendo hacia el mar todo el tiempo entonces una, una experiencia preciosa que guardo en mi corazón de haber estado en Florida. Hogar. Un reloj apuntaba hacia el lugar donde un aro incandescente tocaba las sombras. Era mi cuarto, que flotaba en la noche. Mi cuarto defendiéndome de mí misma. Mi cuarto oscuro, donde escondo las pirámides que sueño. Era mi cuarto de segundo para estar en todas partes, para llegar a ti, para tocarte, para oír tu voz. Era la irrealidad, mi verdadero cuarto, la inmensa irrealidad, mi único hogar. Mm. Okay. No encontré nunca el poema que le dedico a mi amiga Raiza que se llama Tortugas Marinas, pero le podemos decir a la gente que cuando compre el libro lo, lo busquen. Porque es sí, un poema sí, que lo busquen. A ver si, si yo lo veo rapidito. Uh, sí, no sé. sí, está en la página 1.40, no. si la quieres. Ok, 1.40. Se uh -huh. me estaba escondiendo. Sí. Ok. Y esta salió de Miami también. Salió de Miami también. Ajá, de, esa, uh -huh. de, de esa experiencia de que yo sé que en Miami todos los años protegen a las tortugas, uh -huh. las protegen de nosotros, que nos agarramos toda la arena con las sí. motos, con las casas, con todas esas cosas, y sin atender a esas criaturas hermosas que en realidad ese es su lugar. Sí. Entonces, esa experiencia de cuidar a las tortugas fue algo. Maravilloso, y de ahí salió este poema que se llama Tortugas Marinas, y se lo dedico a mi amiga Raiza, quien me recibió en su casa allá en Florida. Uh -huh. Esperábamos guiar a las tortugas desde la arena hacia la mar. La luna nos acompañaba. La más pequeñita rotaba sus aletas en la tela del aire. Supimos entonces que la arena se iluminaría que oiríamos el canto del mar, que en el océano una tortuga es un millón, que la vulnerabilidad con la que andan es solamente fe. En un paisaje azul, evitando el peligro, navegarían con el mar, como las mariposas y las aves o cualquiera de nosotros. Las tortugas marinas hacen de la emigración su más cálido abrigo. Qué linda. Ah, yo quiero leer uno en particular porque sí. estamos dentro de la Feria del Libro de Miami, que está en la página 132 y se llama Miami Book Fair 2016. Ah, qué bueno. Y es una experiencia que, que tuve y y la, la escribí. Ajá. 132, la página 132, para que lo leas en inglés. que lo lea? Okay. Miami Book Fair 2016. He was a boy with a blank stare. He arrived late, disoriented. I told my girlfriends, he's a poet. Not all of them were. A poet and a tree are always interchangeable. His gaze traveled like a train with no destination. A boy with gray eyes, blinking abysses. Was he encapsulated in a ring of Saturn? I wanted to hug him for his silence that pierced stones. Did he know his mother? Did he have a lost sister? What was his sadness that crossed oceans and arrived intact to couple with a wolf? That howled and howled. Was he carrying on his shoulder a weeping sparrow? Miami Buffer 2016. Era un muchacho de mirada perdida. Llegó tarde, despistado. Le dije a mis amigas: Él es un poeta. No todos lo eran. Un poeta y un árbol siempre son intercambiables. Su mirada viajaba como un tren sin destino, un chico de ojos grises parpadeando abismos. Lo encapsulaba el anillo de Saturno. Yo lo quería abrazar por su silencio que traspasaba piedras. Conoció a su madre. Tenía una hermana perdida. ¿Cuál era su tristeza que atravesaba océanos y llegaba intacta a aparearse con un lobo que aullaba y aullaba? Llevaba en sus hombros un gorrión que lloraba. Mm. Really? Oh. Mm. Quiero leer uno de Boston, okay. un poco para terminar. Uh -huh. eh, el de Boston se llama la Luna Paleolítica, que es un poco extraño, pero es mi experiencia en ya en una vez que me fui de Miami en Boston la cosa es un poco más complicada para la lengua porque en sí. Miami estamos un poco entre familias. Claro. En Boston ya la cosa se hace un poco complicada. La luna paleolítica. Es temprano, en la calle llena de gente no hay señal de sosiego. Todos somos extranjeros por la forma en que nos movemos, tratando de igualar el eje de rotación de este lugar. Un señor se asoma a los locales y termina con cara de extraviado. El agujero de la equivocación lo acompaña. Él trata de burlarlo, pero a lo mejor es el agujero negro. Yo busco el número 1718 con el tiempo contado en esta hermosa ciudad cuyas casas son las de una película. La prisa aquí tiene el sentido de un barco postergado con pasajeros que no quieren llegar porque ya no tienen casa. Si fuera de noche, las mesurables fases de la luna y la luna más larga, la luna paleolítica, serían nuestro hogar. Ahora quiero que lo leas tú. Ah, okay. The Paleolithic Moon. It's early in the street, crowded with people. There's no sign of calm. We're all foreigners from the way we move. Trying to match the rotational axis of this place. A man looks into the shops and ends up with a lost expression. The whole of being in error goes with him. He tries to outwit it, but maybe it's the black hole. I look for the number 1718, running out of time in this beautiful city where the houses are from a film. Haste here has the meaning of a delayed ship with passengers that don't want to arrive because they no longer have homes if it was night the measurable phases of the moon and the longest moon the paleolithic moon would be our home Helinda todavía se sintió en Boston Es, es otro, otro cult otra cultura, otro país que aquí sí, sí, en, en sí. Miami. Sí, sí, sí. Muy particular. Pero bueno, así como la luz, eh, eh, la despedida tiene una luz. Sí, sí. La, la bienvenida y otros lugares también tienen sus propias luces. Entonces hay claro, que estar claro. atento a eso y uh -huh. cobijarse con esas luces también. Qué bonito, qué bonito. Um, tenemos unos minuticos, sí. Lidia Y yo quería, um, tengo un poema, estaba pensando a lo mejor podíamos terminar con esa. Pero antes de hacer eso, quiero leer rapidito las palabras que le escribió Marie Howe. Porque para mí captan tanto de la emoción, el sentido de tus poemas. Es tan bello. blurb Yes. Marie Howe just wrote these wonderful words about Nidia's poems. They they are a poem, these words. Son un poema. Mm. And uh, I want to read these and then we'll we'll maybe read one final poem. So this is Marie Howe. Can you discern the garden's gaze? Or read the book the rain is writing? Are you aware of the shortcuts of silence that time sometimes seeks? Nidia Hernandez is a mystic of here and now. When so many of us are in exile from our countries, from ourselves, these poems remind us that we might find home by standing still. Listen, a prayer knocked on the door. And no one wanted to open it. Do you want to feel alive? Do you want to become aware of senses you did not know you had? Open the door. Read these poems. Merihau, gracias. Merihau so, va a estar en la Feria del Libro de Miami del 24, tú sabes, ¿verdad? Ella va a estar. Sí, sí, tiene que entrevistarla. Ya. Yeah. Ah, yes. Ah a la madre tierra los nuevos poemas de Mary Howe. So Nidia is saying that Marie Howe will be at the fair um, I actually wasn't aware of that and uh, that her, her the poems of her new book are just amazing um, I thought we would close and Nidia will be on Saturday, el sábado yes. a las cuatro y media See, sí. see sí, at the book fair Saturday at 430. Uh, you can hear Nidia there. Um, I thought we might finish with um, uh, El paisaje del tiempo and la pagina 84. Uh, this is a little poem called times landscape. And I just thought it was a poem for for our time. And it would be a, a nice one to conclude. Uh, so la voy a leer, y yo, y entonces uh, terminamos contigo. Time's landscape. It was not the ellipse of your gaze that described time's landscape. It was not two scented girls holding hands. It was not nightfall, nor your absence, nor horizontality breaking out. A prayer knocked on the door and no one wanted to open it. Outside, everything was saying goodbye except the sun that promised to come back every day. Outside, everything was saying goodbye. El paisaje del tiempo. No era la elíptica de tu mirada que describía el paisaje del tiempo. No eran dos chicas perfumadas tomadas de la mano. No era el anochecer ni tu ausencia ni la horizontalidad que se asomaba. Una plegaria tocaba la puerta y nadie quería abrir. Afuera todo decía adiós, salvo el sol que prometía volver todos los días. Afuera todo decía adiós. Qué bueno. bueno, muchísimas gracias, Nidia. Espero verla este fin de, uh, bueno, ese fin de semana en, en la feria y felicidades por este libro tan, tan Perfecto. hermoso. Gracias, gracias, querida Elisa. Me encanta todo lo que dices del libro porque viene de ti que eres poeta. Elisa mm -hmm. es una poeta. Tienen que leer sus poemas también. Yo la tengo en la más desnuda. Te hice un post ahí. <laughs> Me encantará verte también y a todos, gracias a la revista por esta atención que tuvieron conmigo y bueno, gracias por supuesto a la Feria del Libro de Miami, a la que he estado, yo he estado visitando la Feria del Libro de Miami desde el 2014, pero como radio. Ah, es mi primera vez que voy como autor. Gracias. Ajá. Perfecto, qué, qué bueno. Okay, thank you very much. Uh, we are very grateful to the Miami Book Fair and the South Florida Poetry Journal and Michael Mackin for uh, for this uh, interview. So thank you all and enjoy the fair. Bye- bye.